Me desperté a las 6 de la mañana para poder ir a ver el amanecer a Battery Park y después poder caminar por todo Nueva York hasta Central Park para aprovechar mucho el día antes de tomar el avión de regreso. No tenía en cuenta que quizá podía llover, así que esto va a ser un poco más complicado, pero vamos a hacerlo. El plan hoy es básicamente recorrer desde el sur de Manhattan, que es precisamente Battery Park, hasta Harlem, que es al norte, en unas cuantas horas realmente. Este es el Brooklyn Bridge, el puente de Brooklyn, y el de allá es el de Manhattan. Como que la razón de por qué decidí tratar de conocer mucho más de Nueva York hoy caminando, en vez de salir ahí en la noche o no sé, estar en algún lugar calientito, es porque quiero como empaparme lo más posible de la cantidad de energía que hay en esta ciudad. Es una locura. A todos lados que volteas hay algo sucediendo, hay algo pasando. Desde construcciones hasta cualquier persona que trabaja para la ciudad, ves que está haciendo algo, el transporte público. Como que todo el mundo en la calle lleva una misión, o sea, como que todo el mundo va a algo. Es increíble. Subir al observatorio del One World cuesta $32. De la entrada me informó que no vale la pena subir ahorita porque hay muy poca visibilidad. Ahora vamos a Soho. Soho se llama así porque es South of Houston Street y simplemente delimita esa zona de la ciudad. Pues es una zona muy bonita y muy conocida porque es donde muchos artistas viven, hay muchas galerías de arte y también muchas tiendas muy hipsters, como muy hip, muy cool. Incluyendo Foursquare, que acaba de levantar una ronda grande y hacer muchas noticias, están justamente en Soma, en esta calle que se llama Broadway. También Squarespace está aquí. Y por último, antes de irnos de Soho, pasé a Little Italy, que es justo aquí. Es una zona como de restaurantes italianos y como que, no sé, la comunidad acá. Se supone que también por acá está Chinatown, pero creo que ya no me da tiempo de visitarlo. Un poco más al norte está NYU y el Washington Square Park. Un poco más al norte, hacia Midtown, está el Flatiron Building. El Flatiron Building es un edificio muy icónico. Fue uno de los primeros rascacielos de Nueva York, creado en 1902 con sus 20 pisos. Era uno de los edificios más altos de Nueva York. Pero más importante que todo eso, es que realmente es uno de los edificios más icónicos del mundo. Junto a Flatiron vemos el Empire State Building, que con sus 102 pisos fue el edificio más alto de 1930 a 1970 y algo. Sin duda uno de los iconos también muy importantes de la ciudad. Y luego sigue caminando sobre la Quinta hacia el Gran Parque. Pero antes voy a entrar a la biblioteca pública. Ok, esta fue una experiencia muy interesante y muy rara, porque como que una mezcla de un museo con gente visitando obras y exposiciones, una biblioteca pública con gente estudiando
y sacando libros. Pero fácil el 50% de la gente que estaba ahí estaba simplemente aprovechando el internet gratis y el espacio gratis. Y muchos de ellos estaban trabajando en cosas de tecnología. Vi a varias personas programando y me queda muy claro que había más de una persona preparando decks para presentar cosas de startups. Entonces fue como un Starbucks, pero gratis y mucho más cool. En la quinta y la 42 alcanza a ver el edificio de Chrysler, otro de los grandes, grandes monumentos arquitectónicos de la ciudad. Ok, estoy llegando a Central Park, que también es conocido como, bueno, es como la gran manzana. Entonces es muy conveniente que Apple tenga una tienda aquí. Este parque es indescriptible. Primero que nada, es gigante. Segundo, es muy bonito en cuestión de la naturaleza que tiene. Cuando piensas cuánto cuesta el metro cuadrado en esta zona, es simplemente una locura. Y aparte hay muchos lugares que has visto en películas o en series, etc. Entonces es una experiencia muy interesante estar aquí. Siempre hay mucha gente, al menos en las partes turísticas, pero eso le agrega incluso hasta un sabor extra. Muy bien, pues no alcancé a llegar hasta Harlem, que sería cruzar todo el resto del parque, que es gigante, pero pude conocer una vez más algunos lugares muy icónicos de Nueva York. Vine aquí hace varios años para la Hackspedition y antes había estado otra vez, pero la verdad es que no me acordaba tanto. No pude ver otros que eran importantes como Grand Central Station, pero bueno, ya habrá otra oportunidad. La verdad es que Nueva York me inspiró muchísimo, me llenó de energía y espero haber podido compartir esto con ustedes en este video.